Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo, estamos en un duelo por equipo aquí en Inferno. Y vosotros diréis, ¿cómo que estamos en Inferno? Porque Inferno, bueno, los que estéis en la actualidad de CSGO, sabréis que Inferno ha pasado a pasar a entrar en el grupo activo. Grupo activo, ¿qué quiere decir? En el competitivo, ¿vale? Ha entrado ahora en los mapas competitivos. ¿Y quién ha pasado a no estar en el grupo competitivo? Pues el bendito Dudo. Dudo ya no está en competitivo, así que le han quitado de esto. Bueno, que yo no vengo a hablar de esto, del Counter-Strike, los cambios que han hecho del juego. Yo he venido a hablar un poco de lo que está pasando en YouTube, de toda la mierda que está viendo ahora mismo en la comunidad y todo eso. Y toda la caca que hay por aquí, ¿no? Desde que, bueno, llevo bastante tiempo sin jugar al Counter, así que estoy un poco excitado y encima es mi primer duelo por equipo aquí. Que no tengo ni puta idea de los respawns, pero bueno. Como iba diciendo, como esto. Vamos a hablar un poco de la comunidad, de YouTube y toda la mierda que está pasando, ¿vale? YouTube, lo primero es que no está publicando los vídeos. Si vosotros dais a like a cualquier vídeo, ¿vale? Ya sea mío, ya sea de cualquier youtuber, volver a entrar al vídeo y volverle a dar. Porque no se queda, ¿vale? Se quita el like por la cara. No lo entiendo, pero bueno. Otra cosilla. Cada vez que se publica un vídeo, no avisa. Da igual que tengáis la campanita, que no tengáis campanita. Da igual, ¿vale? Y después, de la comunidad de Counter, que es lo que quiero hablar un poco. Y por lo que he dejado de subir un poco. De subir un poco Counter y que me cansé también de jugarlo y eso. Es por toda la mierda, ¿vale? Hay un montón de hackers. No sé lo que voy a hacer, ¿vale? Porque me da asco jugar al matchmaking, ¿vale? Me está dando muchísimo asco jugar al matchmaking. Y la verdad que para enfadarme paso a jugar a un juego, ¿no? Yo vengo al juego a pasármelo bien. Y es matchmaking ahora mismo no da eso, ¿vale? No da diversión. Da solamente cabreo, solo. Juegas contra hackers, juega contra gente que yo que sé, muy rara, muy. Juega en modo troll, ¿vale? Entonces paso a jugar al competitivo ahora mismo. Está en una situación que no me gusta nada, pero nada, ¿eh? Que a lo mejor a vosotros no os pase y solo me pasa a mí porque tengo toda la puta mala suerte del mundo. Pues también puede ser, ¿eh? Que no digo yo que no, pero fo, me está dando mucho asco y ahora mismo no tengo nada ganas de jugar al competitivo. ¿Qué puedo hacer? Me puedo meter en Faceit, me puedo meter en ESEA. Bueno, ESEA es pagando. Faceit es gratis. Tiene un modo gratis y otro modo que es pagando. Pero bueno, no sé. Creo que haré eso. Me meteré en Faceit a ver si me entra gana. Porque es que con el matchmaking he perdido. Me lo han quitado. He perdido todas las esperanzas, ¿eh? Viene uno, ¿eh? ¡Ah! ¡Estar aquí! Me cago en la puta. Escucha a mi compañero, no al enemigo. Bueno, lo dicho. Y después, sobre la comunidad en YouTube de CSGO. La comunidad de CSGO ahora mismo en YouTube está dando bastante. Bastante penita, ¿eh? Pero mucha penita. Youtubers que se ponen hack para subir de rango. Pero ¿a qué viene eso, tío? ¿Para qué te pones unos hackers subiendo vídeo? Y encima subes vídeo de eso. Te haces un Road to Global ahí, todo guapo. Ahí siendo hacker, qué crack. Es que si pierdes partidas con eso, bueno, que a lo mejor en los rangos bajos, porque si eres una persona que apenas sabe jugar y te pones jaque para subir, ¿vale? Cuando llegas a rangos altos, que la gente sepa apuntar y en medio segundo te haya dado una bala en la cabeza, da igual que tú lo veas a través de las paredes, muchas partidas las vas a perder. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese aim. Esa práctica que tiene esa gente que está en rangos superiores, ¿vale? Como este tío tiene que ser. Vaya, el Burger Time, madre mía, el Burger Time es un crack, tío. Me la está metiendo todas, ¿eh? La primera siempre a la cabeza y la siguiente al cuerpo, es un crack. Ya os lo digo. Está siendo el mejor de la partida con diferencia, ¿eh? Vamos a ver, aquí hay un tío. Vaya, yo te he visto. Y como os digo, Inferno, pues mira, ese era un mapa que nunca he jugado en duelo por equipo porque desde que metieron la nueva actualización no he jugado y ahora mismo pues está dando mucho asco, ¿vale? Solo por lo que veo y eso da demasiado asco el counter, así que, ¿para qué jugarlo, no? Así que
lo que estábamos hablando de la comunidad, vosotros, ponedme vosotros en los comentarios qué opináis, qué opinión tenéis sobre la comunidad ahora mismo, qué tal estáis viendo el juego, qué veis que necesita el juego, ¿vale? Un poco. Ah, muérete, tío. A gente tan mala como a mí, no, ¿vale? Pero yo qué sé. A uno de vida, tío. Vale. No me quejo. No me quejo. Y como os digo, podrías poneros. What the fuck, tío. Qué puta mierda. Aquí hay un tío, no, es compañero. Bueno, como íbamos hablando, ¿vale? Tío. Es que este tío es muy bueno, ¿eh? ¡Mierda! Creía que solo había uno. Aquí hay un tío, aquí dentro. Cucu. Ahora, cucu. ¿No? Y ahora sí, ¿no? No he dado ni una bala. Sí, dos. Dos, pero vaya. Oye, dos ahora y dos antes. Esos son cuatro balas, ¿eh? Ah, no está encendido el ordenador. Se suponía que antes estaba encendido. Ten cuidado que te has pillado, ¿eh? Vale, y ya está, era eso. Tenía ganas de dar mi opinión sobre el counter, sobre lo que está pasando, sobre YouTube también, que está un poco mierda, no publica los vídeos, no cuenta bien, no cuenta nada bien, ¿vale? Ni los likes ni nada, ya os lo digo por si, yo sé, estáis dando like a vuestros YouTubers y no, después no le aparece, es por eso, ¿vale? Porque se les quita, no sé. Es una cosa muy rara, muy extraña. Y bueno. Y de este balance, ¿qué podemos sacar? No sé lo que está peor, si YouTube o el Counter. ¿Vosotros qué creéis que está peor? ¿YouTube o el Counter? O la comunidad del Counter, madre mía, subiendo vídeos de hackers, tío. Es que me cago en la leche. Esto se va a la mierda, ¿eh? La comunidad empezó muy bien. Empezó siendo todo el mundo muy limpio, ahí sin utilizar su hack y esa mierda. Pero ahora ya la gente dice, me la pela, no puedo subir de rango, subo vídeos de mierdas sobre de rango de platas. Y para no subir rango de plata y partidas de platas, pues me meto hack y me voy a global. Que yo también lo podría hacer, ¿no? Me meto unos cuantos hack y digo, Road to global, ahí con mis dos cojones. Sí, señor. Y después, pues soy un paquetoncio. Y voy molestando ahí a la gente, porque eso es lo peor, ¿vale? Aunque, yo sé, lo hagas por querer subir, pero y a la gente que molesta, sí, es tu juego, ¿vale? Es tu juego, tú puedes hacer con tu juego lo que te da la gana, pero sin molestar a la gente, por favor. ¿Vale? Que sea tu juego, que te lo hayas comprado, hayas pagado yo sé, y te lo pases bien así, pero ten en cuenta que es un juego donde juega más gente, ¿vale? Donde no estás jugando tú solo, pues si fuese un juego que te compras y solo es individual, pues ya sabes, te puedes cagar encima del juego, te limpias el culo y después te lo metes, te lo comes, ¿vale? Y nadie te podría decir nada, estaría en todo tu derecho, ¿vale? Pero como es a donde estás molestando gente, pues es normal que se enfade después contigo, ¿no? Que después viene la gente diciendo que le insultan y todo eso. Se te pone hack y no quiere que te insulte. Cuando estás molestando a la gente donde la gente está jugando tranquilamente con su juego que también se lo ha comprado y no quiere que te insulte. Es que puta vergüenza. Como yo doy jugando, ¿vale? Eso es puta vergüenza, pero por lo menos lo admito y estoy en mi rango. Estoy donde tengo que estar, en la puta mierda más baja, pero estoy ahí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde he estado jugando por mala. Hostia, tío. El Burger Time es que me esquiva las balas, ¿eh? Es puto Madrid. Vale, 40 segundos. Me gustaría haber humillado a alguno. No va a ser posible, ¿eh? Vale. ¿What? Compañero, que tienes uno ahí. Uf. ¿Viene uno por aquí? No. Es aliado. Por aquí, no. Inferno, pues me gustaba antes en el competitivo. Después mi ordenador empezó a dar fallo con él. He puesto lo del comando sin querer. Quítalo. Gracias. Uy, me he cambiado de manos, vale. Oh, qué buena. Hola. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
Vale, chavales, pues ya está, 400 puntos. Oye, para jugar después de mucho tiempo, 36-19. Ni tan mal, ¿no? Entonces, lo dicho, espero que os haya gustado. Like favorito, decidme vosotros en los comentarios qué opináis. Y nada más, lo dicho, espero que lo compartáis y que me dejéis vosotros vuestra opinión y qué opináis, ¿vale? Así que nada más y hasta la próxima, chavales. Adiós.